Es colección. Oye, y te digo, la mamá de antes tenía un chingo. ¿Y dónde tenían hijos las mamás de antes? Estaba bien cabrón, pobrecitas. ¿Dónde los tenían? En la casa. ¿Ah? Se empezaba a poner mal a la señora. Mira, fíjate, con 8 niños ya que había tenido y lavando ropa a mano así en putiza a la señora y le daban los dolores. Háblale a Doña Lupe que ya va a tener al niño. Y ahí viene Doña Lupe con sábanas y toallas y un baño de agua caliente y la chinga. Y hasta que el huerco lo enjuagaba y llegaba el vato. Ya nació. Ya nació. Bueno, hazme cenar, ¿no? Porque tengo que acostar temprano. Oye, ¿cuál pinche recuperación? ¿Cuál nada? Oye, ni una sobada de pepa, nada, la señora. Así mero. Ah, porque lo tenían por allá. La tenían por allá. Ahora ni una quiere tenerlos por allá, que porque quieren mear de chorrito todavía. ¿Verdad? Ay, no, que quedan bien guangas y la chingada. ¿Qué te fijas tú, hombre? Tenlo por donde es, que el niño le batalle, que tenga su primera batalla. Ah, no, todas quieren rajada, porque eso pasó a raíz de que las clínicas particulares. Después de la casa, de tener hijos en la casa, ¿dónde tenían hijos las mujeres mexicanas? En el IMSS, ¿ah? Porque pues ya es un servicio que salvó muchas vidas el Instituto Mexicano del Seguro Social. El pedo es que muchas mujeres ya no quisieron el IMSS porque ya sabían que había particulares y se empiezan a quejar y dicen, ay no, yo en el IMSS no, porque son bien gachas las pinches enfermeras. ¿Y por qué son gachas? Pues es que una señorita les dice, señorita, me duele, me duele. Y son bien cabronas, a todas les duele, hija, a todas les duele. O que les dicen, hija, yo le voy a dar un consejo, no grite tanto, porque le vas a caer gordo al doctor y te va a doler más. O sea, fíjate, le metes miedo. Y va la señora ya con el niño, así con tanto así de la cabeza asomada del niño. Y le dicen, a ver, permítame, no, le falta, mija, camínele otra media hora para allá y para acá. Y ahí va aquella caminando como puede. Y luego los pinches en los IMSS hay un chingo de doctores practicantes de todas las universidades, güey. Llega un cabrón con una bata así de la Universidad de Nuevo León. A ver, permítame, déjame revisar cómo va. No, no, síguele un poco. Y viene otro con la Universidad de Coahuila. Permítame, vamos a revisar cómo va. Ah, chinga, hay otro cabrón de la UNAM de allá de México. Déjeme revisar cómo viene el niño. No, le falta. Oye, hasta el guardia. A ver, hija, ¿cómo andamos? A ver, ¿cómo viene el niño? Porque, oye, tu vieja, tú la conociste y nada más eres el único hombre en su vida. Ahí se la manosearon como 8. Ahí nomás en la pinche caminada se la agasajaron todos. Oye, y luego en el IMSS, bien gacho, porque nace el niño y todo estuvo bien, le hacen exámenes y todo el pedo. Y ya para las 6, 7 de la tarde está la señora en su casa, ya, así en chinga, ¿verdad? A menos de que esté anémica o tenga un problemilla, pero los guarda, pero por lo general es dale fuego, porque hay más, hay fila, hay gente queriendo entrar a tener huercos, ¿verdad? Oye, y en las particulares, qué belleza. Lo más bonito en la particular es que te programan, ¿verdad? Sí, mujeres. Ya no anda usted con el pendiente de que, ay, güey, voy a andar en una boda y se me sale el niño ahí en medio baile el billete y la chingada. No, ya te programan. ¿Qué le parece si para el próximo sábado está bien? No, no, tengo un compromiso, échemelo para el domingo, ¿verdad? Ya te das tu tiempo de administrarte, ¿verdad? Oye, te internas el día que te van a sacar el niño y llegas bien temprano con tu maleta, con cosas. Ah, y la bolsita del maquillaje, ¿eh? Porque eso sí, estabas paridas, pero bien pestañudas todas y con el hocico inyectado y bien chapeadas y la chingada. ¿Por qué son así? Antes las señoras, así que recién paridas, les tomaban una foto, parecía que la estaba embalsamada. ¿Sí? Parecía que ya la iban a sepultar. Todo chupada, toda pálida, los labios bien partidos, así. Seca la señora. Y ahora no, ahora la señora ya pestaña, uña y la chingada, todo el pedo. Oye. En los particulares lo chido es que anestesia y toda la onda, cesárea chiquita, te la hacen una micro mamadita chiquita, hombre, y te la hacen donde crecen los pelos, entonces te los dejas crecer y no tapa nada, ya, no se ve. Oye, y lo bonito de esto es que la gente te puede visitar, en las particulares te puede visitar, ¿verdad? Y ahí van todos a hacer presencia.